17 estadounidense desde Kabul se retiró en la noche del lunes el último grupo de tropas estadounidenses de Afganistán. Estados Unidos puso fin así a una guerra de 20 años. Acaba de culminar el retiro de las tropas aliadas de Afganistán tras 20 años de guerra. Así lo informó el Pentágono este lunes. El embajador estadounidense y un general figuran entre los últimos en ser evacuados. En la misma jornada, los sistemas de defensa antimisiles de Estados Unidos interceptaron 5 cohetes dirigidos al aeropuerto de Kabul. El grupo yihadista Estado Islámico del Khorasán, que opera en Afganistán, reivindicó la autoría del ataque que no causó ninguna víctima. La evacuación ha sido calificada de desastrosa por analistas y congresistas. Afrontó desde estampidas de personas desesperadas por huir del país centroasiático hasta atentados que dejaron más soldados y civiles muertos y heridos. El jefe de la Casa Blanca hablará este martes a la nación norteña. Biden deberá explicar su decisión de no prolongar la presencia de sus tropas en Afganistán. De acuerdo con el secretario de Estado Anthony Blinken, entre 100 y 200 ciudadanos estadounidenses que pretendían salir de Kabul no alcanzaron a subirse en los vuelos militares. Tampoco pudieron hacerlo otros miles de colaboradores afganos. Desde el 14 de agosto, aviones de Estados Unidos y sus aliados han sacado a más de 123 mil civiles, pero Washington admitió no haber podido llevarse a todas las personas que quería de suelo afgano. Según estima el proyecto Costos de Guerra de la Universidad Brown de Rhode Island, la invasión de Estados Unidos a Afganistán cegó la vida de más de 241 mil personas, entre ellas 72 mil civiles. El mismo estudio informa que los contribuyentes estadounidenses gastaron 2,26 billones de dólares en una guerra considerada la más larga en la historia del país norteño. El conflicto contra Talibán deja a un Afganistán controlado por Talibán en medio de la incertidumbre total. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassé.